unidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Una luz perpetua brillará para tus santos, Señor, y vivirán por la eternidad. Aleluya. Un saludo bien especial para todos los que nos ven a través de este canal virtual de Amén Comunicaciones. Celebremos, como lo acabábamos de cantar, el misterio de la fe, la Santa Eucaristía. En este ambiente pascual, colmados con la presencia de Cristo resucitado, ponemos en sus manos las intenciones y las necesidades que salen del corazón. En el marco del jueves sacerdotal y vocacional, que sea una nueva oportunidad para que, uno, oremos por los ministros de la Iglesia, el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, misioneros, religiosos y consagrados. Dos, oramos por el fomento de las vocaciones, pues bien sabemos de que la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Rogamos entonces al dueño de la mies que mande obreros a la misma. Como intenciones también vamos a orar por la salud de Arnoldo Ortiz, Claudia Patricia Jaramillo y el padre Sergio Mesa, también por la feliz resurrección de Joaquín Vergara Mojica. Hoy, 11 de abril, recordamos en la Iglesia a San Estanislao, obispo y mártir. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz que vienen de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, vencedor del pecado y de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. El que ha resucitado con Cristo ha pasado a ser una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, llega lo novedoso. Es ahí en donde de nuevo imploramos al buen Dios que conceda para todos la conversión a través del perdón de los pecados. Que conscientes de nuestra pobre y humana condición, podamos experimentar ese amor divino que nos purifica, que nos devuelve la paz interior y que propicia, obviamente, esa paz entre unos y otros, y principalmente con Dios, quien nos ama tal y como somos. Con este deseo de renovación, pidamos juntos la misericordia divina. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es bueno, tenga misericordia y compasión de nosotros, perdone siempre nuestros males y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, por cuyo honor San Estanislao, obispo, murió a manos de sus perseguidores, concédenos perseverar como él, firmes en la fe hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Amigos y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio
certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Agustín afirmaba de que la Pascua es el momento en el cual todo hombre piensa abiertamente en el más allá, o sea, en la realidad definitiva del cielo, no viéndolo como una limitación última, sino como la plenitud de la vida de todos aquellos que hemos nacido en Dios mediante el sacramento del bautismo. Durante esta segunda semana de Pascua, hemos seguido en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el coloquio que tiene Jesús con Nicodemo, un maestro de la ley judía. Este, totalmente inquieto por tantas cosas que tenía en su interior, va de noche a tener un diálogo con Cristo, en donde se siente esclarecido en diversos temas, sobre todo basándose en el hecho del nacer de nuevo. Obviamente, Jesús no va a referirse a algo estrictamente natural, pero sí lo posibilita espiritualmente. Y escuchando lo que hemos acabado de proclamar, hay unos parámetros para profundizar en torno a ese nacer de nuevo. Entonces, primero, aceptar a Jesucristo y desde ahí aceptar a Dios como el motor que es capaz de dinamizar toda la historia. Él no procede ni de carne ni de sangre. Él viene del cielo. Y al aceptarlo como testimonio, habrá una certificación, y lo afirma Jesús, que Dios es veraz, o sea, es la verdad, que llena de satisfacción y que llena de paz y de libertad a todo aquel que lo acoja en su corazón. Durante ese tiempo pascual, todos manifestamos como tal la alegría de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Y eso se tiene que notar en las acciones, donde todos debemos como tal poner de manifiesto el amor de Dios que ha logrado transformar la vida. Cuando vamos a participar de una manera activa y fructuosa de la Santa Eucaristía, tenemos como tal ese encuentro con Cristo resucitado.
¿Y qué es lo que viene a tocar él? En primer lugar, el oído. Porque a través del mismo se nos transmite el mensaje que llega hasta las entrañas del propio ser para poder destruir todo aquello inservible y poder edificar una nueva existencia como la propone el mismo Dios. Desde ahí tenemos la posibilidad de recibir la inspiración de ese volver a nacer. Porque ¿cuántos a través de una palabra hemos sentido que la vida cobra vigor, ilusión y esperanza? ¿Cuántos a través de una palabra hemos evitado caer en muchos errores? Hemos tomado decisiones fundamentales. Hemos como tal pasado de el pecado a la gracia. ¿Y eso quién lo ha posibilitado? Lo ha posibilitado Jesucristo, el primero que ha vencido la nefasta muerte y que reina e impera siempre en nosotros. Y de ahí impera en la familia, impera en la iglesia, impera en el mundo entero. Lo segundo es que para poder en verdad tener ese volver a nacer, hay que dejar que el amor de Dios toque nuestra vida por completo. Y ese amor, pues dirá el Papa Benedicto XVI, nos motiva verdaderamente a creer. Muchos tal vez piensan de que para creer hay que observar signos o hay que observar milagros. No, para creer hay que aceptar a Jesús como el referente de la vida. Nunca Él viene a traer perjuicios, viene a darlo todo y hasta más. La vida de todo cristiano no se trata solamente de seguir unas prácticas o de seguir unos ritos. La vida de todo cristiano implica creer verdaderamente en Jesús. Creer de que Él tiene el poder para librarnos del mal. Creer que Él tiene el poder para darnos la fortaleza suficiente en medio de las crisis, de las tribulaciones y de los inconvenientes que vamos asumiendo en medio de lo cotidiano. Ahora, hay acá una consecuencia nefasta o letal para aquel que no es capaz de creer en el Hijo de Dios. Dice, la ira de Dios pesa sobre él. O sea, asume un autocastigo y yéndose a una existencia totalmente llena de oscuridad, pues experimenta toda una serie de realidades absurdas, donde nada es construible, sino que todo es arruinable. Por eso, si todos verdaderamente necesitamos volver a nacer, entonces abramos el oído y aceptemos el testimonio de Cristo, quien nos predica la palabra de Dios y que al aceptarla, Él viene a llenarnos absolutamente de la salvación. Porque para Él ninguno está perdido, sino que todos tenemos la posibilidad de sentirnos redimidos. El tercer elemento lo presenta el texto de los Hechos de los Apóstoles. Me refiero a lo de volver a nacer. ¿Qué necesitamos? Dirán los Pedro y los apóstoles al Sanedrín. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchos tal vez piensan de que la vida es insípida
y de que esta no tiene sentido. Pues hay un sentido que se puede en verdad desarrollar y es el de la obediencia. No crean que Pedro y estos apóstoles estaban llenos internamente de miedo. Pues claro, existía el instinto de supervivencia y de seguridad. Pero al estar llenos de la presencia del resucitado y al estar con él llenos del Espíritu Santo, eso era lo que les daba la valentía suficiente para poder en verdad enfrentar al Sanedrín. Hoy eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos revestirnos de valentía. Necesitamos revestirnos de dinamismo. ¿Por qué? Porque al abrir el oído y al creerle a Dios y al tomar su testimonio, entonces ya no vivimos de acuerdo a nuestra complacencia o a nuestro interés. Ahí preferimos obedecerle a Dios antes que a los hombres. Porque ¿de qué nos ha valido seguir las propuestas humanas? No ha servido de nada. ¿De qué ha servido creerle a tantos que aparecen en redes sociales descrestando? No ha servido de nada, porque esa propuesta, aunque pueda ser llamativa, de tener dinero, de tener empleo, de tener fama, de tener prestigio, no da la satisfacción absoluta como la da Dios. ¿Y Dios qué viene a darnos? Dios viene a darnos en Jesús vida eterna. Y por eso tenemos que preferir obedecerlo a Él. Será dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos, dirá el Salmo, que todo aquel que lo hace comerá el fruto de su trabajo, le irá bien en todo momento y en todo tiempo. Por eso, pidámosle a Cristo resucitado en este ambiente pascual que nos ayude verdaderamente a seguir su camino, que para poder una y muchas veces volver a nacer, entonces que recibamos esa fuerza que viene solamente de lo alto, una fuerza que verdaderamente nos revitaliza y nos renueva y que nos ayuda a no vivir ya para nosotros mismos, de acuerdo a nuestras complacencias o de acuerdo a lo que en verdad podemos construir, sino que seguimos el ideal de Dios, quien nos destina obviamente para la santidad. Si le obedecemos a Dios antes que a los hombres, entonces ya ahí vamos a tener ese logro de ser testigos del amor de Dios en todas partes, hoy y siempre. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese santo sacrificio mío y también de ustedes, unido al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y de alabanza que te ofrecemos en la conmemoración del obispo y mártir San Estanislao, para que nos obtenga el perdón y nos haga vivir en continua acción de gracias.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado, ya no vuelve a morir, y aunque sacrificado, está siempre vivo. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección gloriosa. Encomendamos especialmente a Joaquín Vergara Mojica, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Oramos por la salud de Arnoldo Ortiz, Claudia Patricia Jaramillo y del padre Sergio Mesa. Y así, con el amparo maternal de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra,
su esposo San José, los apóstoles, San Estanislao, obispo y mártir, hoy en su memoria, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones gracias al Espíritu Santo que se nos dio. Vamos juntos a decir con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y regálanos siempre la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos libres de todo pecado y protegidos de cualquier perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires, no tengas en cuenta males, errores o pecados. Mira la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz. Aquí está presente Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Aleluya. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete
proclamamos la muerte de tu Hijo, que podamos participar con los santos mártires, especialmente con San Estanislao, de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, los guarde y los bendiga en este día y por siempre. Amén. Amén. Vamos a permanecer en oración, contemplando la presencia de Cristo resucitado, activo en la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado seas tú, Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Jesús sacramentado, dulce amor y gran consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Jesús sacramentado, dulce amor y gran consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Oh Jesús, amor verdadero, aquí estamos poniendo en tus manos todas nuestras realidades, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros gozos y esperanzas. Que a través de este tiempo pascual podamos pensar solamente en lo que nos traes desde el cielo, el don de Dios, que es nada más y nada menos que ese amor que lo tiene todo, que lo trasciende todo y que lo sana todo. Al estilo de Pedro y los apóstoles, honrando tu testimonio, Jesús, queremos de nuevo afirmar, preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Danos, Señor, a través de esa palabra, la fuerza suficiente para defendernos ante tantas vicisitudes del mundo. Sabemos de que hay persecución. Sabemos, Señor, de que hay indiferencia y apatía espiritual. Sabemos, Señor, de que muchos quieren despreciar la fe. Pero aquí nos tienes. Tú nos tienes una misión: ser para el mundo sal, luz y fermento. Por eso, abre nuestro oído y capacítalo para acoger vivamente tu palabra, para que tú te encarnes en nuestro corazón, para que muramos a nuestras apetencias y a nuestros deseos, y hacer posible, Señor, de que tú prevalezcas, de que tú vivas y de que tú triunfes. No queremos, Señor, estar lejos de ti. Queremos estar cerca. Queremos aceptar tu testimonio, aceptar tu verdad.
Queremos a través de todo esto sentir que vale la pena volver a empezar, volver a nacer, volver a constituirnos en nuevas criaturas. Tal vez estemos contaminados de maldad y de pecado, pero tú eres más grande que todo eso, Jesús. Tú superas toda iniquidad. Tú superas toda obra de maldad. Tú logras incluso superar la misma muerte. Eso es lo que estamos promulgando durante este tiempo pascual. Por eso, Señor, inquietos como Nicodemo, aquí venimos. Y deseamos que tú pases y que transforme nuestro ser. Que esto sea posible gracias a la vivificación del Espíritu Santo, quien se abaja y que toma nuestra mente, nuestros labios, nuestros sentidos, en definitiva todo nuestro ser. Encomendamos, Señor, a los que están atribulados, a los que están enfermos. Te encomendamos, Señor, a los que están en las cárceles. Te encomendamos también a todos aquellos que viven en medio de la tristeza, de la depresión y de la sensación de soledad. Dales una palabra que los anime. Dale, Señor, una fe que les avive la esperanza. Te entregamos, Señor, a los pecadores, para que abriendo el oído crean de que es posible la conversión, para que se les otorgue el perdón. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Jesús sacramentado, dulce amor y gran consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera. Nos dice, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que en ese sacramento tan admirable tú nos dejas el memorial de la pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos en nosotros el fruto de la redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir esta bendición con Jesús sacramentado. Que Él nos llene del amor total y fiel de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo
Santísimo Sacramento del altar. Bendito Jesús, el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos buenos sacerdotes. Señor, danos buenos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió.